la más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Judocán, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Judocán, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Gonzalo González, presidente de la Liga Burocrática. Gonzalo, récord en esta temporada, récord de equipos inscritos. Sí, buenos días, Richard. Sí, pues fíjese que en esta temporada nos ha ido súper bien, ¿verdad? Para otras temporadas. Pues, bueno, de hecho, pues nos ha ido bien en lo que respecta a los torneos, pero ahorita estamos en, pues sí, es un récord de equipos, ya pues, se puede decir, es ser, llegándole a los 100 equipos. Y me da mucho gusto porque en esta temporada hay más equipos que en otras, que se están inscribiendo en las categorías inferiores, en las categorías 2015 y 6, 13, 14, que son las categorías donde se juegan, pues se puede decir, los más pequeños. Muy bien, y sobre todo que los juegos de la Liga Burocrática son tarde, noche, y eso da pauta a que la onda de calor no afecte mucho. Así es, sí, eso es las 6 y media, 7 de la tarde, si usted pues nos da una vuelta por aquí a esas horas y se fijará que hay demasiada gente, y eso es bueno porque, pues, como le digo, va creciendo esta liga y sobre todo se ven los buenos juegos que hay ahorita, muy parejo sobre todo. Y la unidad deportiva Vanejo Zambotti se ha convertido en un paseo familiar. Sí, así es, y pues es demasiada gente lo que viene aquí por las tardes, y como usted comenta, sí es un paseo familiar, y sobre todo pues vienen aquí a los jueguitos infantiles y sobre todo a ver los juegos de aquí de la liga. ¿Algo que se me escape, Gonzalo, que quisieras agregar? Pues darle las gracias a usted, que siempre están al pendiente, y un saludo aquí a Chavo Oregón, que pues, tenemos tiempo que no lo vemos, pero sabemos que siempre está al pendiente. Encuentro Santa Barbarino, 33 años de historia. Amigos, un saludo de la orquesta de Beto Díaz. Estaremos con ustedes el 22 de julio en el Salón de Eventos Santa Bárbara, Chihuahua. Es un gusto volver a verlos. Venimos saliendo ahorita de un evento muy bonito y va a estar igual de bonito con ustedes. Cuídense. Encuentro Santa Barbarino, 33 años de historia.